Posiblemente, esta será una de las pruebas más difíciles a la que te enfrentarás a lo largo de tu vida. Puede que hayas perdido tu trabajo, o que haga tiempo que no encuentras uno. Puede que hayas roto con tu pareja, o te hayas mirado al espejo y has notado que has subido unos kilitos. Pero nada se puede comparar a enfrentarse a la idea de que has perdido un ser querido. No hay desafío que más afecte a nuestra persona que la muerte. Pone a prueba tu psicología, puede cambiar por completo tu realidad actual, puede incluso alterar tanto el orden interno de una familia que puede llevar a todos sus miembros a enfrentarse entre sí por una simple herencia. Según ciertos estudios, uno de los temores más comunes de la gente es el miedo a la muerte. Pero la muerte es algo seguro, va a ocurrir quieras o no quieras. En realidad, no nos enfrentamos a la idea de la muerte con temor, sino con tristeza. Porque por mucho que gritemos que nuestra vida es una porquería, la amamos demasiado como para dejarla así, sin más. El auténtico temor no está en la muerte en sí, está en saber que si un día llega y se lleva consigo a uno de nuestros seres queridos, nunca más lo volveremos a recuperar. Es entonces cuando empieza una nueva etapa en nuestra vida, un periodo de adaptación donde nuestra mente debe de dejar atrás a esa persona y seguir adelante. Todos lo conocéis, es el proceso del duelo, y siempre se da cada vez que tenemos una pérdida importante. Hoy vamos a saber qué es realmente el duelo, cuáles son sus fases y qué debemos hacer para llevarlo lo mejor posible. Todos comprendemos el duelo como un combate singular, un ajuste de cuentas. El duelo psicológico se puede considerar igual, es una lucha entre dos realidades encontradas. La idea individual de que esa persona aún está presente entre nosotros y la realidad de la pérdida. Y por muy duro que sea el enfrentamiento, el resultado final debe ser el mismo. El pulso lo debe de ganar la realidad. El duelo es un proceso de adaptación a la pérdida. Además, que no es un proceso concretamente humano. Muchas especies animales también manifiestan este estado. El duelo no surge solo, no es algo automático. Hay que saber elaborarlo. La persona debe de tomarse su tiempo para aceptar esa nueva realidad y debe de aceptar que lo que siente es necesario para ello. Y ya casi formando parte de la cultura popular, todos sabemos que el duelo tiene diferentes estados o diferentes fases. La primera es la negación o incredulidad. Son esos primeros momentos en los que no creemos la noticia. Es un momento de incertidumbre en el cual no sabemos qué es lo que ha pasado en realidad. A nuestra mente le cuesta asimilar la información. La negación es un mecanismo de defensa básico de nuestra mente. Sirve para alejar ese shock de la realidad e irla asimilando más lentamente. Y en estos casos, mientras más imprevista sea la noticia o mayor sea ese vínculo que hay entre las personas, más fuerte se volverá este mecanismo. La segunda es la ira. La impotencia es inevitable. Sustituimos esa incertidumbre por la rabia. Y buscamos responsables en donde sea, en el personal sanitario, en nuestra familia, en el propio fallecido, en nosotros mismos. La rabia es una fase normal. No debemos sentirnos mal por sentirnos así de enfadados. No debemos tomarla como algo personal. Como todo este proceso y como toda la situación en sí, lo mejor es aceptarla. La tercera es la negociación. Es un intento de encontrar una salida a esta situación. Intentamos encontrar una especie de acuerdo mágico que, de alguna manera, nos devuelva a esa persona o nos permita aclararnos un poco a nosotros mismos. Empezamos a regatear y a hacer pactos con otras personas, con Dios, con nosotros mismos. La cuarta fase, la inevitable depresión. Lo dije antes, la impotencia es inevitable y cuando todo lo demás ha fallado, solo queda la tristeza. Asumimos que efectivamente esa persona no va a volver. El apoyo de nuestros seres más cercanos se hace más necesaria y es un periodo de preparación para lo que va a venir después, que será la última etapa. Y quinta y última, la superación. Ha pasado un tiempo, hemos asumido la pérdida, tenemos nuevos planes y nuevos proyectos y hacemos otras cosas. No hemos olvidado a esa persona, solo que ahora la recordamos sin dolor, solo con añoranza. Con el tiempo hemos encontrado sitio para esa persona y nosotros hemos seguido con el nuestro. Aunque estas fases se redactaron para aquellas personas cuyo final ya estaba anunciado, ha dado la casualidad de que todos afrontamos estas fases con cualquier tipo de pérdida significativa, no solo con la muerte a la vista.
Y aunque están muy bien descritas, estas fases de duelo no son absolutas. Cada persona las vive a su manera. Puedes avanzar más rápido o más lento, puede que vuelvas hacia atrás, puede que te quedes estancado en un momento concreto y no puedas avanzar. Las posibilidades son tantas como personas las han vivido. A día de hoy, los familiares de los fallecidos están muy bien asistidos a nivel sanitario y a nivel social. Existen servicios especializados para asistir a las familias. Los propios velatorios y los rituales están diseñados para preparar lo mejor posible el duelo y posibilitar así una despedida. Tu familia y estos profesionales te harán sobrellevar mejor la pérdida. Pero si quieres saber cuáles son las claves fundamentales para superar el duelo, atento. Primero, necesitarás tiempo para asumir la pérdida. Los expertos hablan de unos 6 meses de media, pero cada persona es un mundo, cada uno necesita su tiempo para superarlo. Segundo, es necesario expresar los sentimientos. Hablar con alguien es vital. Expresar lo que sentíais por esa persona. Necesitamos compartir esa experiencia. Tercero, es imprescindible tener una red de apoyo social. Ya sean familiares o amigos que nos apoyen en este momento o simplemente nos escuchen. Es perjudicial aislarse. Es hasta peligroso. Cuarto, hay que recordar a esa persona. Comúnmente siempre nos han dicho que tenemos que olvidar y seguir adelante, pero no, debemos de hacer memoria. Recordar es doloroso, pero nos ayuda a asumir que se ha ido. Quinto, asumir que debemos seguir viviendo. Queramos o no, la vida sigue, no se va a detener. La gente de nuestro alrededor también sigue adelante, y si decidimos quedarnos atrás, posiblemente no nos querrán seguir. Sexto, es conveniente tener datos de cómo ha ocurrido. Si es el caso, por ejemplo, de un accidente, el que se ha llevado ese ser querido. Aunque parezca morboso, la sobreprotección no nos hace bien. Tener datos concretos nos ayuda a asimilar lo ocurrido. Dependiendo, claro está, que esos datos se los contemos a un adulto o a un niño. No es lo mismo hablar con unos que hablar con otros. Hay que saber adaptar ese tipo de información. Séptimo, acudir a las celebraciones relacionadas con la muerte. Ya lo decía antes, es un buen momento para despedirse, para recibir el apoyo de la gente y aceptar a esa persona como un ser social que se va. Octavo, volver a las rutinas, horarios y actividades. Podemos caer en el error de negarnos a hacer algunas cosas porque no nos apetece, y es normal. O prometernos a nosotros mismos que la vamos a retomar cuando nos sintamos mejor. Pero lo mejor es volver a hacerlas, no dejarlas atrás. Además, las rutinas nos devuelven a la realidad del día a día. Y noveno, ante todo, debemos ser respetados. Cada uno desarrolla su duelo de una forma diferente. No hay maneras correctas o incorrectas. Todos tenemos derecho a expresarnos sin que nos juzguen ni nos recriminen comportamientos. Cada persona importante para nosotros tiene un sitio propio reservado. Cuando se van, siguen ocupando ese sitio, pero dejan de estar presentes. No podemos vivir con ella, pero tampoco podemos deshacernos de ese sitio especial. El proceso de duelo permite hacer que esa persona ocupe un nuevo lugar, el que le pertenece ahora, para que nosotros podamos seguir viviendo sin ella. Es inútil crear altares. Es inútil querer recordarla siempre como si estuviera todavía entre nosotros. Es perjudicial incluso idealizarla como un ser perfecto. El mejor favor que podemos hacer por él o por ella es seguir adelante. La vida no se detiene, nos sobrepasaría si lo intentamos. Aunque sea doloroso, lo mejor siempre será asumir la pérdida y avanzar.